Asador Restaurante Bacabella en Bertamirans e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de País. Hola familias, nos encontramos nuevamente en el plató de Correo TV para iniciar un programa de Escola de Pais en continuación al que hicimos la semana pasada sobre el tratamiento a los niños y adolescentes con déficit de atención e hiperactividad. Lo identificamos, creo que bastante bien, pero en cualquier caso, si hay que darle algún nuevo toque nos lo van a dar eh, Manuel Folgar, Manuel, perdón, Folgar eh, psicólogo eh, responsable del Departamento de Prevención de los Ayuntamientos de Catoira, Pontecesures y Caldas, y que además es un habitual aquí con nosotros en el programa ya en muchas temporadas. Eh, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Enrique Vázquez, justo. Que también es neuropsicólogo, especialista también en temas de TDAH, entre otras eh, cuestiones, y que además es eh, de profesor en varias universidades, es eh, director del Centro de Diagnóstico EVAN en Pontevedra. Hoy vamos a hablar del tratamiento a los TDAH, eh, que ya sabemos que existe, pero que no está reñida con la buena educación. Con el tratamiento que los padres a nivel conductual deben practicar con ellos y también de ese tratamiento que le vamos a preguntar ahora al doctor eh, Enrique Vázquez, si todos los TDAH tienen que ser medicados. Eh, vamos a ver, la, la medicación es una parte del tratamiento con en, en, las personas con, con TDAH. ¿Vale? en determinadas fases del proceso de, de intervención que envuelve mucho más que la, que la medicación tratamiento cognitivo tratamiento conductual eh, eh, psicoeducación tratamiento o tra trabajo con las familias eh, muy 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 importante vale y la medicación eh, puede formar parte de de, este, de esta intervención multimodal que se que se debe realizar en el, en el tratamiento depende eh, de, el, de el perfil sobre todo de, de TDA que estamos hablando, la medicación eh, será eh, una, eh, una intervención más o incluso en algunos casos podría no llegar a ser necesaria. Es decir, no todos los TDA tienen que ser eh, medicados, no todos, pero que la medicación forma parte importante en eh, algunos casos de TDA, por supuesto que sí. Eh, nosotros, neuropsicólogos, no conseguiríamos trabajar eh, con los niños, con algunos niños, si no estuviesen medicados. Eh, imaginemos, eh, la medicación va a ayudar a que foquen la Esto atención. Para qué, para qué les sirve realmente claro, esa medicación? A ver, eh, depend, eh, vamos a ver. Dependiendo del trabajo que estamos haciendo, la medicación es muy importante para que podamos iniciar el resto del trabajo. Es decir. Yo necesito trabajar con un niño para que aumente su eh, velocidad de respuesta, su capacidad de respuesta, para que aumente su concentración. Para que aumente la concentración, el niño tiene que tener capacidad de centrarse en el estímulo, de focar su atención en el estímulo. En muchísimos casos, sin la medicación, el niño no llega a tener ese nivel eh, mínimo de atención que es estar... Un tiempo determinado eh, eh, dirigiendo la atención al estímulo hasta que conseguimos ir aumentando y se, y, y se concentre. O medicación para inhibir impulsos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, hay que, hay que analizar muy bien cada caso. Por eso decíamos en el, en el programa anterior decíamos que lo importante realmente es el diagnóstico. Determinar bien el perfil de, de cada caso. Eh, y a partir de ese perfil, eh, tomar la decisión de cuál es. La mejor intervención ¿eh? con todas las diferentes eh, modalidades que tenemos y combinarlas de la mejor forma posible. Eh, en Galicia hay varias eh, asociaciones eh, de TDH, pero eh, también hay un profesor, eh, ilustre profesor eh, Manuel Isorna, que ha escrito un libro que yo recomiendo eh, sobre orientación para familias y educadores en las prácticas o en las técnicas que se deben aplicar con los TDAH. ¿Puedes eh, darnos aquí unas pinceladas, más allá de que después se puedan comprar el libro? Sí, en el libro está todo. En el libro está todo. <laughs> realmente es muy importante. ¿no? Como acaba de decir que, que a veces, eh, porque es muy cómodo para los padres o es muy cómodo para el profesorado, lo cual no es cierto, ¿no? porque realmente cuando vamos a ver cómo trabaja la mayor parte del profesorado, los equipos de orientación... Si una vez que está diagnosticado con TDAH y presentan, presentan el diagnóstico, automáticamente hay un protocolo de actuación donde, pues entre otras muchas cosas, por ejemplo, lo van a mantener aislado de, de, muchos, de muchos estímulos, lo suelen colocar en las primeras. En la primera con bueno, la primera mesa más cerca del profesorado tienen una especie de, de, de símbolo de lenguaje simbólico con el alumno para que en determinado gesto sepa que tiene que guardar la atención suelen bajar el número de actividades que le suelen presentar en vez de hacer un examen por ejemplo con 10 preguntas se lo hacen con cinco porque realmente es lo que concentra lo más importante suelen tener un, eh, el, el número de refuerzos que suelen dar que deben darle al alumno a la alumna es mayor por lo tanto, Dentro de dentro del la propia orientación del profesorado, la mayor parte de los profesores y profesoras saben cómo actuar y, de hecho, lo hacen. ¿no? También es verdad que, bueno, vosotros. Pues muchas veces el profesorado, ah, cuando hablas con ellos, pues están saturados, no tienen un alumno dos con TDAH, sino que tienen otro con ASPE. Pero hay un, hay un protocolo institucionalizado sí. Sí, sí, hecho, en todos los centros escolares sí, para los chicos sí. con, digamos, este trastorno. E incluso, para la hora de, de acceder al selectivo, pues tienen un, otro, otra, otros criterios de evaluación, o sea, que, que realmente está contemplado ya como un trastorno generalizado, que por... Por desgracia afecta pues, prácticamente en Galicia, rondamos el 6% de los alumnos, lo cual, para que nos hagamos la idea, es un porcentaje muy alto. Y como decíamos antes, no solamente con el profesorado, hay que trabajar porque es muy importante que el profesorado trabaje correctamente con el alumno, con la alumna, sino también la familia. Es decir, a veces un poco lo que os decía antes. Muchas veces creemos que con la medicación es suficiente y un alumno y una alumna con TDAH además de la medicación necesita una serie de refuerzos y sobre todo de atenciones y de, y de pautas de comportamiento que deben darse desde la familia, ¿no? Desde cómo reforzar el, el, el tema del afecto, el tema de, 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 de cómo plantearle las actividades, cómo dirigirnos a ellos, cómo, porque ten en cuenta que un alumno con TDAH normalmente llama la atención por cosas Negativas, es decir, son los que están los más inquietos, los que rompen más cosas, los que se caen más veces de la bicicleta, hay que llevarlo más veces a urgencias, los que tienen más peleas, los que vamos al parque y acaba pegando. Entonces, casi siempre, digamos, para que nos entendamos, desespera a los padres. El comportamiento hace que los padres pierdan la paciencia con ellos muchas veces. Entonces, nos dirigimos a ellos ya con gritos, con voces, y eso hay que corregirlo. Es decir, vamos Porque que tenemos... El efecto es claro totalmente es muy... contraproducente. Exactamente. Entonces, nosotros creemos que estamos intentando corregir a, a nuestro hijo y lo que Estamos haciendo es bajándole todavía más la autoestima y haciéndole creer que no sabe comportarse, que lo hace todo mal, etcétera, etcétera. Y eso, pues, es un problema. Eso también suele, bueno, cuando hablamos de TDAH, no solamente eh, te, debe manifestarse en el colegio, sino que también debe, debe manifestarse en tres de los ámbitos, ¿no? o bien a nivel escolar, o bien a nivel familiar y a nivel social. ¿no? Entonces, si entre esos tres ámbitos se manifiestan dos, podemos diagnosticarlo con TDAH. Y además, el nivel de dilución ¿no? o de, de manifestación de las conductas debe interferir negativamente en su vida, ¿no? ¿no? Hay, hay, hay individuos que tienen este tipo de patología, pero que bueno, pues más o menos llevan una vida normal ¿no? además, para ser diagnosticado con TDAH no basta con manifestar esto, sino que además debe interferir negativamente en tu vida, y los alumnos que tienen TDAH es así, realmente este nivel de, de manifestación de estas conductas por pues, revierte, por ejemplo, en que los compañeros o compañeras no, lo, no quieren jugar con ellos, no lo inviten a los cumpleaños, porque genera muchos conflictos ya la madre de los compañeros lo invitaron una vez y no quiere que vuelva y eso afecta algo que los psicólogos o Dominamos mucho que es el tema de la autoestima. ¿no? Es decir, tú ya llega un momento en que te ves apartado de todo, y muchas veces el efecto contrario de estos alumnos, de estos, de estos chicos y chicas, es como no cuentan conmigo, lo que hago es determinadas conductas para ser popular, ¿no? Entonces, para llamar la atención. Y esto es una es una bola de nieve o sea, muy difícil y, es, y claro y los padres claro, tanto la familia normalmente se en los padres pero también hermanos tíos abuelos deben conocer cómo funciona el trastorno debe conocer el profesorado ¿vale? muy importante pero debe conocer el propio sujeto con el, cómo, cómo funciona y lo más importante también debe de ser la detección precoz porque contra primero eh, podamos identificar el trastorno y ponerle remedios tanto de tipo farmacológico como de tipo conductual, eh, como de tipo escolar, entiendo que es mucho más positivo. Entonces, vamos a trabajar un poco esa parte positiva: es decir, uh -huh. ser TDAH no tiene por qué ser invalidante. No, Nos puedes hablar incluso menos. de personas famosas que eh, tienen TDAH <laughs> y que han tenido éxito en la vida. Muchísimo menos el, el, el hecho de tener eh, TDAH no, eh, no invalida. El hecho de tener TDAH lo que hace es que tengamos un cerebro que funciona de forma diferente. Si nosotros Creamos las condiciones adecuadas para minimizar el impacto que esos déficits provocan, pues el, el desarrollo será eh, perfectamente normal. Además, tenemos que tener en cuenta que eh, nuestro cerebro es, es plástico, tiene lo que denominamos neuroplasticidad, es decir, conseguimos modificarlo, conseguimos alterar aquello que está eh, funcionando mal. Y como acabas de decir, en este sentido, la detención precoz es fundamental. Cuanto antes empecemos a trabajar con un cerebro que funciona mal, antes podemos corregir. Eh, ese funcionamiento. Si al mismo tiempo, eh, como, como decía Manuel, y, eh, hacemos intervención en todo el ambiente, vamos a crear un ambiente en el cual los déficits que pueda presentar esa persona tienen un menor impacto negativo. Entonces la persona puede desarrollarse perfectamente dentro de ese ambiente. Por eso cuando eh, trabajamos con las familias, les damos unas eh, pautas de cómo deben comportarse, les explicamos lo que es, lo que es el TDA, se lo explicamos al, al propio paciente. Se lo explicamos a los profesores en el colegio y se crean en el colegio, en, en casa y cuando está también fuera de casa se, le, se les ayuda eh, a, a tener un ambiente más... Favorecedor, digamos, por, por decirlo de alguna forma, minimizamos el impacto del déficit y entonces los niños o las personas que tienen identidad, porque también tenemos que decir que no son solo niños, ¿verdad? Eh, eh, niños y niñas, sino que también en, en adultos, eh, pues se acaban adaptando mejor y teniendo un funcionamiento normal. Simplemente son eh, niños diferentes, no son ni mejores eh, ni peores, no son ni más listos ni menos listos, no son más trastes ni menos trastes, son diferentes a los otros, simplemente. Eh, pues muchísimas gracias, creo que nos habéis eh, ilustrado y a todos los padres deciros que el TDAH eh, es simplemente un trastorno, como bien decía ahora. Tenemos eh, personajes eh, ilustres como Einstein, por ejemplo, o eh, campeones olímpicos, o el mismo creo que Nadal, que también tiene bastante de hiperactivo. Y no pasa nada, simplemente tenemos que detectarlo eh, lo más pronto posible y ponerle los remedios que hoy tenemos a nuestro alcance, tanto a nivel neurológico como a nivel conductual. Nos vemos en el próximo programa de Escuela de Padres, Comunicación Familiar siempre.